Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de Mau 5 Estrellas, y hoy vamos a jugar un adivina el emoji. Cacho versus Guille. ¿Quién ganará? Nos vemos las caras, ¿eh? Nos vemos. Vamos con ello. Bueno, chicos, antes de comenzar, a lavarse las manos, un poquito de higiene. Ahí, adelante. Generoso. Y ahora un regalito para vosotros, chicos. Venga. Estos regalos me suelen gustar, ¿eh? Avanti. A mí también me gusta esto. Pues nada, supongo que sabéis cómo va la adivina el emoji. Sí. Pues vamos a brindar por este reto, espero que lo hagáis muy bien. Muy bien. Uy, se me cae todo. Es que me pongo nervioso. Tengo las manos con el gel y se me resbalan. De verdad, ¿qué presentador me traéis? ¿Qué presentador me traéis? Guille, me conoces hace años. Hemos compartido mucho tiempo, oficina y demás. ¿Sabes que soy un torpe, tío? Sí, es verdad, es verdad. Ya está, no pasa nada. Se me caen las cosas. Pues cada uno tiene sus cosas. Sí, sí. Bueno, Cacho, supongo que sabes cómo va la adivina el emoji. Correcto. Van a sacarnos una imagen. El primero que aplauda, le doy la vez. Vale. También digo, si considero yo que alguien se ha adelantado, digo, oye, no tienes la vez. Paso el turno. Pues vamos con la primera ronda. Una, dos. Y tres. Guille. A ver. Guille, ¿me conoces? ¿Se puede meter en mi mente? Es que hay dos conceptos. O sea, puedo decir lo que es el club, a quién representa, o puedo decir ya directamente lo que es. Yo no, aquí soy un juez, soy una tumba. O sea, Andrés suele hacer lo típico. Pepino. Respuesta incorrecta, rebote. Pues le haces. Punto para Cacho, 1-0. Tío, he sido benevolente. Sí, pero ¿a que tú pondrías eso? Sí, podría haber hecho un poco de trampita, podría haber dicho que es pepino y ya está, pero no, conjunto pepinero, le gané, 1-0. Venga. Segunda ronda en 3, 2, 1, ya. Uy, has aplaudido muy efusivamente. Angola. Correcto, correcto. A ver, yo no he aplaudido porque digo, es que no conozco ningún jugador de Angola, entonces no he aplaudido. Claro. Vamos con la tercera ronda, 3, 2, 1, ya. Cacho, decidí esperar a los rebotes, ¿eh? Guille, voy a ver qué había puesto yo. Vale, ok. O sea, para que dude, porque no lo sabe ni él. 5, 4, 3, 2. Mundo fútbol. Respuesta incorrecta. Iba a decir mundo del fútbol. ¿Lo mantienes? Lo mantengo, no sé. Mundo del fútbol, mundial, mundial, el mundo, la pelota, el mundial. Bueno, vale. Está rebuscado, pero bueno. Está bien tirada, está bien tirada. Está bien, no ha sido tan malo. Es el mundo, una pelota. Sí, ¿no hay una Copa del Mundo de emoji? No. Es que lo busqué, pero digo, bueno, lo que más se parece a una pelota de fútbol y el mundo. Vale. Hombre, te digo, si hubieras puesto un trofeo, yo hubiera dicho Copa del Mundo. Bueno, pues sí que había un trofeo, no había una Copa del Mundo, pero había un trofeo. Pero he decidido complicarlo todo un poco, ya me conocéis. 1-1, vamos con el cuarto emoji. Venga. 3, 2, 1. Afición. Creo que sí. Y correcto, es afición. No lo sabe ni él. No, sí, pero tenía alguna duda. Pero para que veas lo que está rebuscado, que tiene dudas hasta él mismo. 2-1 para Guille, pero todavía te queda para remontar, ¿eh, Cacho? Sí, a ver. Te doy opciones. 3, 2, 1, ya. Uy, va. ¿Sabiola? ¿Sí? Correcto, correcto. A ver, en el momento de pensar eso, pero digo. A lo mejor no son jugadores actuales. Entonces, bueno, digo, bueno, me la voy a jugar a. ¿Te imaginas a Saviola? Que Saviola ha tenido un hijo y le llaman el conejito Saviola? Como, es que los argentinos suelen hacer eso, heredan el bote. El bote, ¿no? Claro. El bote se hereda. Siguiente ronda. 3, 2, 1, ya. Aplaudientes, Cacho. Xavi. Correcto, remontada. Este era fácil, este era fácil. A ver, el ATM es clarísimo. Sí, sí. 3, 2 para Cacho. Ojo, Guille, tensión para ti. Todavía te quedan opciones de remontar. Me está aplastando. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Di algo? Se me ha ido. El Teide. La iba a quitar, pero es correcta. El Teide. ¿Sabes lo que me está saliendo todo el rato? Tíbet. Y digo, ¿pero por qué me sale Tíbet? Ojalá hubieras dicho el Tíbet. El Tíbet en Canarias. Vamos con la siguiente ronda. 3, 2, 1. Joder. Cubo. Muy buena. Estuve a punto de poner un cubo de hielo, pero digo, os va a despistar, vais a pensar en un jugador islandés. No, si pones la bandera de Japón. Hombre, si hubiera puesto la bandera. Ya, eso es verdad. No, pero había pensado solo poner el cubo. Ah, bueno. Bueno, a ver, no estaba mal tirada. Sí, estaba bien tirada, ¿eh? Bueno, estamos en los últimos minutos del partido, tensión, partido reñido, lo estáis haciendo muy bien. Cacho va ganando, así que Guille, tienes la presión para intentar remontar esto. Vamos con la siguiente ronda. 3, 2, 1.
No es fácil, lo admito. Cuéntale ya, 5, 4, 3. No sé lo que es lo de la izquierda. O sea que... 1, 0, di algo. Ni idea. ¿Rebote? ¿Descenso? Uy, ¿no? iba por ahí tirado, pero es el farolillo rojo, el último. Ah. A ver, yo con lo del... o sea, iba a decir eso, pero lo he visto tan claro, lo del farolillo rojo, que digo, voy a decir descenso. Lo siento muchísimo, no te la doy por buena, no es descenso, porque si no habría sido solo la flecha. Pero está, está muy bien tirado, es farolillo rojo, farolillo rojo. Sí, está bien, está bien. Chicos, 4-3 y quedan dos rondas. O esto lo gana Cacho ahora mismo, si Cacho acierta esta, se acabó. O todavía hay posibilidad de empate e incluso de victoria de Guille si acierta las dos. Vamos con la penúltima ronda. 3, 2, 1. Uy, aplauso primero de Guille. Coliseo en Alfonso Pérez. Y es correcta, es correcta. Había que jugársela a uno. Podría haber sido el Real Oviedo, el Carlos Tartiere. Pero te la has jugado Coliseo. Sí. También podía haber sido Butarque, porque también juega con el también azul, el Leganés. O sea que 4-4, me encanta. Presiona Cacho, ¿eh? Está igualado. Me conozco, que digo, a lo mejor he puesto la última complicada y se queda 4-4, empate, tablas y ya está. A ver. Vamos con ella. 3, 2, 1, ya. Ojo. No es fácil, no es fácil. No sé por qué he dado. 5, 4. ¿Te pone nervioso eso, Cacho? 3. Si te lo hago más cerca, 2. Penalti de la muerte, no sé. No. Yo voy a decir, o sea, voy a ir de derecha a izquierda. Vale. Es en plan, alguien que da la sensación que da un pase, balón, muerte, pase de la muerte. ¡Correcto, correcto! El pase de la muerte. El claro, pase de la muerte. Claro, claro. Esta sí que estaba bien tirada. Estaba bien tirada, creo que lo he hecho bien, pero había que leerla de derecha a izquierda. ¿Sabéis por qué? Porque, muéstramelo otra vez, porfa. El jugador no se puede dar la vuelta, el jugador del emoji sale. Claro. De, y digo, bueno, pues lo hago al revés, de derecha a izquierda. El pase de la muerte. He tenido suerte, he tenido suerte. Guille, remontada final, Cacho, lo has tenido... Pechado, se me ha helado el pecho. Claro. Te has relajado los últimos minutos y es que sobre todo has dicho penalti de la muerte. Sí, lo sí, sí, es que... A ver. La calavera... Era ahí, claro. Y claro, yo por la distancia de la foto digo, es que penalti, es que era el penalti. Es verdad que era de penalti, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, me ha encantado el reto, lo habéis hecho muy bien. Sí, está muy divertido, ¿eh? Casi todas. Está muy divertido y yo voy a proponer una cosa. Un número de likes para este vídeo. Y un brindis. Venga, me parece guay. Sencillito. ¿Cuántos likes? Cacho, ¿cuántos dices? Yo lo pedí el otro día. El otro día pedí 1890. Pues 1890 exactos. Exacto. Lo queremos. Es que me gusta, es que me gusta el número. Es un número bonito, precioso. Así que sí, nada, sí. Precioso como vosotros. Me ha encantado hacer el reto. Lo habéis hecho muy bien, Dios. Brindo por vosotros y por toda la comunidad de aficionados de Sabor a Fútbol. Os queremos. Chao. Chao. Chao.